Damn! This is great! Oh my god! Hey, oh, watch out, watch out! Oh! Shit! Damn! My car is gone! What am I going to do about the charger? My charger! Oh my god! Al menos 3 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras una tormenta de nieve que obstruyó la visibilidad en Pensilvania, esto al norte de los Estados Unidos. Al menos 50 vehículos se vieron involucrados en el choque múltiple ocurrido en la carretera interestatal 81. Así comenzamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Dios mío, la gente se bajó de carros. No saben a dónde ganar. Daremos seguimiento a la masacre ocurrida en una localidad de Michoacán en el occidente de México. Entre las víctimas se encuentra el propietario del palenque donde ocurrió la agresión. Las playas de México se preparan para recibir a los turistas ante la cercanía de la Semana Santa. Sin embargo, hay algunas que no son aptas para el uso recreativo. Les contaremos cuáles son. Que el agua no esté contaminada con desechos o descargas de aguas negras, donde tenemos la presencia de heces fecales. Los Países Bajos y Bélgica expulsaron a diplomáticos rusos de sus territorios por presuntas acciones de espionaje. Abordaremos el tema. Hablaremos de una píldora anticonceptiva para hombres que ha demostrado una efectividad del 99% en pruebas preliminares. Iniciamos con la información. La deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas es tan solo una de las afectaciones en la construcción del Tren Maya. Esto de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ana María Islas realizó un recorrido por el tramo número 5, uno de los que ha sido escenario de controversia en los últimos días. Esto fue parte de lo que encontró. Imágenes de esta parte de la construcción del tramo norte de la ruta del Tren Maya han sido difundidas en redes sociales. Vinimos hacia este lugar para ver cómo se encuentra. Esto es lo que queda de la construcción del anterior trazado del tramo 5 del Tren Maya sobre la carretera federal 307. Ya no pasará por el área urbana ni será un viaducto elevado. Selva adentro, a unos 10 minutos en auto, ya se abrió camino para la nueva ruta. Tras la modificación, ahora correrá a ras de tierra y a través de la selva, en vía paralela a esa carretera federal. Aquí podemos ver parte de lo que es un terreno kárstico. Hay orificios superficiales, roca en su mayoría caliza, raíces y basura. Si caminamos esto, salimos hasta tramo sur. Hacia el sur del estado. Es parte de la construcción del tramo 5 sur. Hay maquinaria trabajando. El acceso está restringido. Poco más de un kilómetro adentro, partiendo de este paso de vehículos, donde también cruzan tours en moto, se puede observar esta cueva. Así se ve desde el aire. Así desde tierra. Y así por debajo de esta. Son imágenes grabadas por espeleólogos. Es la red de cavernas, cuevas y ríos subterráneos que recorren la península de Yucatán. Algunos de estos orificios superficiales que se ven en terreno son las denominadas claraboyas, que conducen a sistemas subterráneos. Debajo de toda la península, incluyendo la zona que abarca la ruta del tren, hay estalactitas. Formaciones verticales por donde escurre el agua hacia el subsuelo. También hay estalagmitas, las que se forman del piso hacia arriba. A
además de un sistema de cuevas secas y semi-inundadas. Esta galería subterránea contiene la reserva de agua dulce más importante de México. Eso es lo que está debajo de la capa superficial de tierra en Quintana Roo, y que ambientalistas, espeleólogos y biólogos advierten, puede ser dañado de forma irreversible. Y es que la importancia de cuidar los espacios naturales donde se concentra el agua es un asunto nacional. Aquí, en este espacio informativo, hemos platicado de la situación de sequía que se vive, por ejemplo, en Nuevo León. Y para abordar esta crisis, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los gobernadores de Nuevo León y del estado de Jalisco. Tras una audiencia que duró alrededor de una hora y media, Samuel García informó que llegaron al acuerdo de solucionar el problema del agua de una vez por todas y apoyó a otros proyectos de prioridad estatal. Y para hablar de la situación en Nuevo León, vamos con nuestro corresponsal Roberto Uriel. Adelante, Roberto Uriel, muy buenas tardes. Elizabeth, Alejandro, muy buenas tardes. Así es, acá en Nuevo León pues continúa este problema, la crisis del agua y la sequía por la que atravesamos. Justamente ayer por la tarde se daba a conocer que la presa La Boca, que ustedes saben es la presa que enfrenta los niveles más críticos en estos momentos, sobre todo por la cercanía con la zona metropolitana de Monterrey y porque había sido en los últimos meses la principal fuente de abastecimiento de la zona metropolitana para el servicio del agua. Bueno, el día de ayer se da a conocer que ya se cerró la llave de esta presa ante el bajísimo nivel que tiene. En estos momentos tiene alrededor del 13% de su capacidad. Le caben alrededor de 35 millones de metros cúbicos. Ahorita solamente tiene el 13% de eso. Y bueno, ante esta situación, las autoridades estatales y de agua y drenaje de Monterrey, esta paraestatal que administra el agua aquí en Nuevo León, decidieron ya cerrar la llave. Ya desde hoy no se está tomando agua de ahí para el suministro de la ciudad. Y entraron ya en operación al 100% los 22 pozos poco profundos que se abrieron en la zona de la Macroplaza, en el primer cuadro de Monterrey, para de ahí estar abasteciendo a la ciudad, al suministro, ya que la presa La Boca ya está cerrada. Y una de las principales razones por las cuales ya no se está tomando agua de ahí desde el día de ayer es porque el nivel es muy bajo y seguirle extrayendo agua provocaría afectaciones a la flora y a la fauna que conviven con esta presa, y además porque técnicamente está siendo muy complicado. En los últimos días el agua que se podía extraer, al ser muy bajo el nivel, salía agua muy turbia, y entonces pues el proceso para potabilizarla era más complicado. Por eso las autoridades, bueno, decidieron ya ponerle fin, Roberto, a esta extracción hasta que se vuelva a recuperar esta presa. Y bueno, por lo pronto, esto se ha traducido en cortes en las colonias. Así es. Oye, Roberto, me llama la atención, si es una situación de emergencia la que se vive, entran en operación estos pozos que nos mencionas, pero las autoridades han mencionado durante cuánto tiempo podrían abastecerse del agua de estos pozos, e incluso si en algún momento tampoco estos pozos serían suficientes. ¿Cuál es el plan? Así es, las autoridades han estado manejando algún lapso de tiempo en el que podrían estar en operación estos pozos, entrando al quite, ¿no? Alrededor de 5 o 6 meses es lo que se ha manejado en algunas ocasiones por parte de las autoridades. Y bueno, también como ya lo había mencionado el gobernador del estado a finales de la semana pasada, van a estar explorando todas las posibilidades para poder traer agua. Desde la cuestión del río Pánuco, que bueno, esa ya fue descartada el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero otras fuentes como los municipios del sur de Nuevo León, presas en Tamaulipas, poder hacer un convenio con Tamaulipas para que se da agua a Nuevo León, también estar abriendo más pozos en diferentes partes del estado. Así es que bueno, los esfuerzos se van a estar haciendo, y bueno, destaca por lo pronto el día de hoy la reunión con el presidente, donde bueno, pues se afirmó que la presa Libertad se va a hacer el esfuerzo por parte de la federación para que ya concluya esta presa, que también vendría a suministrar agua al estado. Roberto, actualmente, ¿cómo vive la gente de Nuevo León ante esta sequía y también ante los recortes de agua que implementó el gobierno del estado? La verdad es que las familias la han estado pasando muy complicada en las últimas horas. Ha habido muchos cortes en distintas colonias que no estaban programadas. Les hemos estado comentando aquí en los diferentes espacios que el gobierno dispuso un plan
donde cada día de la semana una zona va a estar teniendo el corte por 20 horas. Pero bueno, ante la situación esto ya es muy complicado de mantener y en muchas colonias que no les toca el corte, han estado teniendo corte de agua. Incluso colonias que han tenido varios días el corte de agua y entonces esto pues ha estado muy complicado. Las personas ya se les terminó el agua que juntaron en botes porque el llamado del gobierno había sido juntar poca agua porque el corte era solo por un día, pero pues esto ya resultó insuficiente, pues las necesidades se han vuelto muchísimas. Seguimos muy al pendiente, Roberto Uriel, muchísimas gracias por tu reporte. Y sin duda, las playas se encuentran entre los principales destinos turísticos en México. Así es, y para garantizar que sean aptas para los turistas, autoridades realizan muestreos para conocer sus niveles de contaminación. Paola Betancourt nos explica este proceso. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y al mismo tiempo arrancó el programa Playas Limpias en México. Puesto en marcha desde 2003, realiza las tomas de muestra de agua en las playas para conocer si son aptas para uso recreativo. El principal indicador que se monitorea en este programa es la presencia de enterococos en agua de mar. Con base en eso podemos determinar si el agua del destino turístico es de calidad y es apta para uso recreativo. En términos coloquiales podemos decir que el agua no esté contaminada con desechos o descargas de aguas negras, que es donde tenemos la presencia de heces fecales, pudiéramos decirlo prácticamente en ese sentido. El muestreo se realiza en 17 estados costeros por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para vigilar la calidad del agua y comprobar que nadar en estas playas no implique riesgos para la salud. Para este año están programadas más de 290 playas que se van a monitorear y el periodo de muestreo se realiza del 14 de marzo al 25 de marzo también para poder tener el margen de tiempo necesario para los resultados y las acciones que deriven de los resultados que se van a obtener precisamente en la semana que viene del 28 de marzo al día 1 de abril. La Organización Mundial de la Salud establece 200 enterococos como límite por cada 100 mililitros de agua. El enterococo se considera como evidencia de contaminación fecal. El año pasado se detectaron 5 playas contaminadas: Playa Hermosa en Baja California, Playa Hornos, Playa Tlacopanocha y Playa Suave en Guerrero y Sayulita en Nayarit. Se espera que los resultados de los muestreos de este año se publiquen entre el 28 de marzo y el 1 de abril en las páginas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud Federal. Felices vacaciones más bien para la gente que asistirá y tendrá ese placer de disfrutar de los destinos turísticos de nuestro país. Y a todo esto, ¿cuáles son las playas no aptas para su uso recreativo este próximo periodo de Semana Santa 2022 aquí en México? Bueno, se espera que en los próximos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, publique su lista final. Sin embargo, en este momento se pueden también tomar como referencia las playas que no pasaron la prueba en diciembre del año 2021. Entre estas se encuentran la Playa Hermosa en Baja California, al noreste de la República Mexicana. Tampoco Playa Hornos, Playa Suave y Tlacopanocha en Acapulco, Guerrero, al sur del país. Y por último, Playa Sayulita en Nayarit, al occidente de México. Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones de Semana Santa abarcan del 11 al 22 de abril, así que no está de más que tomen en cuenta las recomendaciones para evitar imprevistos. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar daremos seguimiento a lo ocurrido en el Palenque de Michoacán al occidente de México. Con esto y más volvemos a NMás Media. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió un equipo especial a Sinapecuaro, esto en el estado de Michoacán, en el Bajío mexicano, para apoyar la indagatoria del multihomicidio ocurrido en un palenque el pasado 27 de marzo. Y por su parte, Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que hay pistas que colocan al cártel de los Correa como el responsable al irrumpir en el rancho para asesinar a uno de los líderes de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que presuntamente se encontraba en ese lugar.
Los sicarios habrían arribado en una camioneta repartidora de frituras y bloquearon la vialidad con un camión de pasajeros. Entre los 20 fallecidos que dejó el ataque están el dueño del lugar, Abiel, de 59 años, y su hijo Salvador. Hasta el momento no hay ningún detenido por este caso ocurrido en Las Tinajas. Marco Antonio Coronel, Víctor Olvera y Paco Santana nos hablan de cómo sucedió esta masacre, según lo relatado por algunos testigos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Dios mío, la gente se bajó de carros. No saben a dónde ganar. ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay, Padre Santo! Dios mío, hay una balacera salida a Cámbaro, arriba del Pirul, para que nadie venga para acá arriba, aquí donde hacen los bailes. Es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Siguieron ese camión. Hay mucha gente. Durante la noche del domingo, un grupo armado llegó a este palenque clandestino ubicado en Sinapecuaro, Michoacán. Asesinó a 19 personas en el lugar. Una más murió recibiendo atención médica y 4 más resultaron heridas. Estamos viendo la tele, una cosa así bien rapidito. Duraron como media hora los balazos. Donde llegaron un grupo de personas armadas disparando a quemarropa a cualquier persona que estaba enfrente de ellos. Algunos vehículos que circulaban por la zona se encontraron con los hombres armados, como este autobús de pasajeros, que fue utilizado para bloquear la circulación. Habitantes que caminaban por la zona se refugiaron en casas de sus vecinos. Sí, 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 pásense, pásense. Sí, pásense. Sí, pásense, pásense. Otros, como ella y sus hijos, se encerraron en su hogar y grabaron algunos minutos la balacera. Sí, nos espantamos mucho. Nunca se había vivido esto. Ahí para abajo se miraba todo pues como se tronaban los balazos allí. El palenque clandestino se encuentra dentro de un rancho llamado El Paraíso, ubicado al pie de la carretera que conecta la cabecera municipal de Sinapecuaro, Michoacán, con Acámbaro, Guanajuato. Zona limítrofe, disputada por los grupos criminales La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según la Fiscalía de Michoacán, el grupo de hombres armados ingresó al palenque dentro de una camioneta de una empresa de frituras, de la que descendieron varias personas armadas que vestían ropa de camuflaje. Una vez que ingresaron al recinto, los hombres accionaron sus armas de fuego en contra de los asistentes. Estamos rompiendo con inercias del pasado y pues estamos viendo reacciones violentas, precisamente por grupos de la delincuencia organizada. Hay toda una estrategia echada a andar. Cuesta trabajo, tiempo, para que comience a dar algunos resultados. En el sitio fueron asegurados 100 casquillos de calibre 7.62, de rifles de asalto AK-47. También se retiraron algunos de los 15 vehículos asegurados por el Ministerio Público, además de gallos de pelea que estaban libres en el lugar. El presidente se refirió a este hecho. Fue una masacre de un grupo contra otro, en un palenque clandestino operando. Pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Y a propósito, este 28 de marzo, 2 entidades más, además de Michoacán, se colocaron como las que más presentaron homicidios dolosos en México, según el conteo diario que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En primer sitio está Michoacán con 29 casos. Seguido del Estado de México al centro del país con 16 personas asesinadas. El Bajío, Guanajuato, ocupó el tercer sitio con 11 casos. En total, en el país se registraron 92 homicidios dolosos.
Y como les dimos cuenta, este 28 de marzo fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2021. Era acusada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de homicidio por omisión en 2015 en agravio de su hermano Federico. Laura Morán, madre de Alejandra y esposa del fallecido, también fue absuelta por la Corte. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró esta decisión. Informó que ya giró instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que se le brinde a Alejandra Cuevas la protección que solicitó, debido, por supuesto, a la naturaleza del caso. Recordemos que el fiscal fue señalado de influyentismo para que, presuntamente, la acusada continuara presa. Y Jorge Octavio Vélez, ex ministro público de la Ciudad de México, fue uno de los que estuvo a cargo de la investigación del caso, esto en un inicio. Tras no encontrar pruebas que acreditaran la culpabilidad de las acusadas, fue despedido. Hoy se encuentra con nosotros para hablar de lo que se enfrentó. Jorge, cuéntanos, ¿quién te dio la orden sobre la investigación del caso? ¿En qué año y qué te pidieron? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, básicamente a mí se me asignó esa averiguación previa para realizar la investigación. Órdenes de una resolución como tal no la recibí. Actué conforme a lo que tenía en la averiguación previa, como datos periciales, testimoniales, documentales, y en base a eso yo resolví esa averiguación previa, estableciendo un no ejercicio de la acción penal definitivo en cuanto a las personas, a las mujeres que pues estaban sometidas ahora a un proceso. ¿Cómo se encuentra actualmente, en este momento, este proceso en tu contra y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vimos el día de ayer, cómo podría influir en él? Bien, la averiguación previa que está en mi contra se encuentra actualmente activa. Evidentemente, pues tenemos que apoyarnos en base a esa resolución de la Suprema Corte de Justicia para solicitar que se acuerde un nuevo ejercicio de la acción penal definitivo, porque en sí ahorita pues está latente todavía esa investigación, y pues esperemos que con esta extraordinaria resolución de la Suprema Corte ya se pueda archivar en definitivo mi asunto. Claro, Jorge, ¿cómo fue ese proceso de despido que viviste? Bueno, en sí no fue un despido, a mí me giraron una orden de aprehensión el 15 de mayo del 2019. Derivado a eso me tuve que ocultar, pues al faltar pues me destituyeron de la Fiscalía de la Ciudad de México y pues tuve que promover los recursos de amparo, de revisión, todo con el apoyo de mis abogados. Cuando tú te enteras de esta orden, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Ya imaginabas que pudiera darse? Pues en verdad no, porque yo había actuado bien, hice un acuerdo, considero que completo para una determinación de un ejercicio, pues sí, ya sabía que evidentemente estaba la investigación en mi contra y pues cuando hay un tipo de situaciones, o sea, hay que darle seguimiento para que se archive en definitiva, pero fue una sorpresa para mí la orden de aprehensión. Por supuesto, una decepción para mí de la Fiscalía de la Ciudad de México, que en la que trabajé tantos años, di lo mejor de mí, y me pagan con eso, con una orden de aprehensión. Así es, Jorge. Como agentes del Ministerio Público, obviamente tienen una autonomía de investigación. Es decir, efectivamente pues pueden determinar que no hay elementos para la culpabilidad o también la responsabilidad de alguna persona. ¿Cómo son estos procesos? Pues bien, así como lo mencionas, es la autonomía que tiene el Ministerio Público para determinar. Y es constitucional la determinación, en este caso de un ejercicio de la acción penal. Podría alcanzar eso una investigación en nivel administrativo, pero no lo penal. La consignación y la orden de aprehensión que liberaron en mi contra fue evidentemente abusiva, tanto así que pues me ponen un agravante de delito continuado, algo todavía más para hacer el delito grave, y que ni siquiera con el amparo que promoví podía yo llevar mi proceso en libertad. Me tuve que ocultar y con la ayuda de mis abogados fue que se pudo llevar a cabo todo este proceso. ¿En algún momento, Jorge, te amenazaron? No recibí ninguna amenaza.
Jorge, se argumenta también que se habría negado a realizar pruebas periciales, así como recabar testimonios del personal médico que atendieron al señor Federico Gertz. ¿Es esto correcto? Y de ser así, ¿por qué? Bien, en la carpeta, en la averiguación previa, había datos de prueba suficiente para poder emitir una determinación. Ya en cuanto a lo que están señalando de que había falta actos de investigación, eso no lo creo procedente o concluyente, tanto así que la resolución de la Suprema Corte así lo estableció, generando la situación de garante de ambas señoras, y que a fin de cuentas, al establecer de que habían cumplido dentro de sus posibilidades con el salvaguardar la integridad, la salud y la vida del señor, eran elementos suficientes para emitir un acuerdo de un ejercicio de la acción penal. Jorge, ¿tú legalmente has actuado en contra de las personas pues que te pusieron esta carpeta de investigación y posteriormente perdiste tu empleo también como Ministerio Público aquí en la Ciudad de México? Ahorita hay una averiguación previa que se inició. No puedo revelar más datos, porque evidentemente está en proceso. Pero bueno, dentro de todo eso, pues lo que busco también es lo principal para mí, que la averiguación previa que está en mi contra, en la que me giraron orden de aprehensión y ahorita se encuentra actualmente en artículo 36, se vaya a un ejercicio de acción penal definitivo y pues ya después darle seguimiento a lo que proceda. ¿Qué es lo que solicitarías también? ¿Una restitución de tu puesto? No, en definitiva yo no quiero regresar a trabajar en esa institución. Yo soy abogado, tengo la capacidad y pues voy a ejercerla como litigante. Ahora, claro. Ahora fuera del Ministerio Público. Así es, sí. Jorge, muchísimas gracias por estar esta tarde hablando de tu caso aquí con nosotros en N+Media, muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias en verdad por el espacio que me brindaron y saludos a su auditorio. Muchísimas gracias, buena tarde. Ayer informamos que a casi 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en el sur de México, el grupo interdisciplinario de expertos independientes concluyó que personal de la Marina habría manipulado pruebas. En un video se ve a 12 marinos en 3 camionetas sacando cosas y manipulando objetos en el basurero de Cocula, donde las primeras versiones señalaban que los normalistas habían sido incinerados. Esta visita ocurrió el 27 de octubre del año 2014, un mes después de los hechos. Al respecto, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se investigará a los elementos. Bueno, está abierta la investigación. Es un compromiso que tenemos de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Sobre ese video al que haces referencia de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la Fiscalía. ¿Cuántos son? Pues todos los que participaron. Hacemos una pausa. Antes vamos con Fernando García, quien nos tiene un adelanto de la información. Mientras el conflicto continúa en territorio ucraniano, naciones como los Países Bajos y Bélgica ya expulsaron a diplomáticos rusos acusándolos de espionaje. Los detalles de estas noticias al regresar. Gracias, Fer. Con esto y más regresamos. El asedio de las tropas rusas en Ucrania, desde luego, obligó a que millones de personas dejaran sus casas, pero también su historia y su cultura. Los campamentos que albergan a los refugiados intentan también dar un poco de esperanza. Guillermo Blanco y Jorge Ulloa nos cuentan. La vida guardada en bolsas y maletas. Pasos apresurados sin destino claro. Este campamento improvisado de ayuda huele a comida recién preparada.
pero no hay apetito. Esas son las personas que vienen huyendo de la guerra. Detrás de esa reja verde, Ucrania. Aquí, territorio polaco, médica. Y con lo que se topan, lo primero es justamente ayuda. Comida, agua, asuntos de medicina, asesoría legal, asesoría médica. Es aquí cuando ya se sienten a salvo, huyendo justamente de un país que se desmorona por este conflicto bélico. Aproximadamente 7.000 personas forzadas a dejar su vida en Ucrania, la mayoría mujeres y niños, cruzan a diario por este punto. Caminan con el rostro desencajado, la mirada perdida. El fuerte viento da una fría bienvenida. La ayuda en contraste, de los voluntarios, un poco de calidez. Como Andrea, nacida en la Ciudad de México, que con 27 años y con la renuencia de su madre, coordina a varios jóvenes latinoamericanos aquí en Médica, para la organización Cadena. Es lo que tenemos que hacer como seres humanos, unirnos y hacer esto. Para mí es más que... estoy cumpliendo mi misión, esta es mi misión. Porque ayudamos, vamos, cogemos los equipajes y los traemos hasta aquí, hasta la parada del bus, donde tenga que irse la gente. Y pues en ese corto plazo te da tiempo a charlar tanto, o sea, a conectar tan fuerte con la gente, porque es que tiene unas vivencias increíbles, o sea, gente que dejas todo atrás. Basel es boliviano. Desde hace 15 años vive en España. Con su propio dinero vino hasta Polonia para ayudar. Parece que no, pero toda la gente que nos dice, que sale, nos dice, nos están masacrando, nos están dejando solos, están acabando con nuestra gente, están acabando con nuestras ciudades, nadie hace nada para ayudarnos. Pues lo poco que podemos hacer aquí, estamos aquí, ¿no? Intentando ayudar, intentando hacer algo por ellos. Lo mismo Álvaro, que junto a varios amigos intentan, entregando chocolates entre el tumulto, hacer más llevadera esta travesía para los ucranianos. Aquí sí que tienes la oportunidad de ver en primera persona a la gente a la que estás ayudando y verlas en las caras de los niños, las caras de las madres, de las personas mayores. Desde Médica salen las 24 horas del día autobuses repletos de angustia, de incertidumbre, de incredulidad. La mayoría se dirigen aquí, a la estación de trenes principal de la ciudad de Shemeshel, a unos 20 kilómetros de distancia. Hasta hace unos días, por esta central, ingresaban aproximadamente 80.000 personas diarias. Hoy rondan las 30.000. Es en estos andenes donde se encuentran esos trenes que van principalmente a Varsovia, que es la capital de Polonia, que son los lugares permitidos para que estas personas lleguen. Varsovia, capital, o Cracovia, que es otra de las ciudades más importantes de este país. Lo interesante es que estas personas es el destino que saben al que van a llegar de manera inmediata, pero después la gran pregunta es, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? Así parten con la esperanza de volver. Es una despedida con música. Será temporal, quiere pensar la mayoría, de que esto pasará pronto y de que sus vidas serán como antes, esa vida que les fue arrancada con la guerra y que hoy parte a la nada en este tren. Ya 34 días de conflicto durante las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania que se realizan en Turquía, se acordó una desescalada en las agresiones. Sin embargo, Vladimir Medensky, principal negociador ruso en las conversaciones, aclaró que esto no representa un alto al fuego. En este sentido, el viceministro de Defensa ruso informó también que Moscú va a reducir fundamentalmente sus operaciones cerca de Kiev, capital de Ucrania, así como de Chernigov. Esto con el fin de aumentar la confianza. Durante las negociaciones de hoy, se acordó un progreso en la preparación de un tratado sobre el estatus neutral y no nuclear de Ucrania. E incluso se dejó ver la posibilidad de una reunión entre los mandatarios de los países en conflicto. Y sobre esto vamos ahora con Eduardo Salazar, enviado especial de NMAS Media, quien se encuentra en la zona de conflicto. ¿Cuál es tu reporte, Eduardo? Hola Elizabeth, Alejandro, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ha sido un día muy intenso en cuanto a la información se refiere. Este anuncio que hizo Rusia de que se comprometía a reducir este asedio militar en torno a la capital Kiev causó mucha emoción aquí en Kiev. A lo largo del día escuchamos muchas detonaciones de bombas que cayeron a la distancia, a unos 20, 25 kilómetros de donde estábamos. Fue constante ese bombardeo. La respuesta del ejército ucraniano
con las baterías antiaéreas que hacían blanco en el cielo, con los misiles que eran disparados por los rusos. En fin, no se habla de víctimas el día de hoy en los alrededores de Kiev, pero este anuncio que hicieron los rusos sí, pues como que causó expectación entre la gente, aunque los ciudadanos de Kiev no le creen mucho a Vladimir Putin, porque fue el anuncio después de estas conversaciones ahí en Turquía y los bombardeos continuaron. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando en las calles de Kiev? Sigue la presencia y se ha multiplicado la presencia militar en prácticamente todas las calles de Kiev. No se puede circular de forma normal en las calles. Hay checkpoints por varios puntos en donde el vehículo en el que uno viaja tiene que ir zigzagueando porque hay barricadas por todos lados. Y por otro lado, hemos visto que en las calles hay mucha solidaridad y mucha resiliencia. Esa resiliencia que es la capacidad de la gente para enfrentar situaciones adversas. Bueno, pues nos encontramos a lo largo de nuestro camino varias filas de adultos mayores formados desde muy temprano con sus Tupperwares, con sus bolsas, con sus recipientes para que estas comunidades les entregaran alimentos gratuitos. Las filas larguísimas, son gente necesitada, porque muchos de los que se quedaron aquí en Kiev son adultos mayores y se forman desde muy temprano sin importar el clima, el frío, la lluvia, la nieve. Ellos están formados ahí y todo este ejército de jóvenes es el que le está dando alimento, y en este momento están sonando las alertas una vez más. Eso llama mucho la atención, que al principio de este conflicto son las alertas. En este momento no hay nadie en la calle porque hay toque de queda. Pero llama mucho la atención eso, porque al principio de esos bombardeos en Kiev, la gente corría despavorida hacia los subterráneos, hacia el metro, hacia los búnkeres. Y este día que las escuchamos en repetidas ocasiones, la gente simplemente se quedaba en la calle, ya no se asusta como se asustaba antes. Yo la verdad es que sí me sigo asustando. Voy a poner un poco el micrófono. Bueno, cada vez que suena esa sirena, la verdad es que a mí sí me ponen los pelos de punta, pero la gente ya lo está tomando como normal. Ya no vemos correr a la gente hacia estos subterráneos, a los estacionamientos subterráneos o a las instalaciones del metro. Simplemente se quedan caminando en donde están y esperan en Dios que no pase absolutamente nada. Estos bombardeos continúan a pesar de este anuncio de Rusia de reducir el asedio a la capital ucraniana. Vamos a escucharlo. Lo que dice una joven encargada de un comedor comunitario sobre qué es lo que hace para repartir esta ayuda. How many people is working here? Here work about 100 people. It's including drivers, volunteers, cookers, and in all of our community we have 500 people. Right. Here is like a volunteer center. Yes. And we cook for our drivers, for our people who works, and also we cook some food for civil people. And we have in all our community 20 restaurants and cook every day for 14,000 people. Also we have three bakeries, Bakehouse Honey and Mimosa Bakery, and they made every day fresh bread for soldiers, and here is our cookers. Bueno, eso es lo que dice esta joven, que la verdad es que es increíble esa capacidad de solidaridad y esa capacidad de ayudar a la gente a pesar de la situación que se vive en este país. Siguen sonando las sirenas, siguen sonando las alarmas. Y bueno, pues así las cosas este día aquí en Kiev, la capital de Ucrania. Qué trabajo el que hacen en estas cocinas. Y sí, estas alarmas seguramente no dejarán de sorprenderte. Lalo, gracias por tu reporte. Cuídate mucho. En más información, los Países Bajos y Bélgica anunciaron la expulsión de diplomáticos rusos de sus territorios. La medida no es simplemente porque sí, ya que los gobiernos de ambos países acusan a estas personas de participar en labores de espionaje. Así pues, el gobierno de Bélgica expulsó a un total de 21 personas, tanto de la embajada rusa en Bruselas como del consulado ruso en Amberes. Mientras que los Países Bajos expulsaron a 17 personas acreditadas como diplomáticos, de quienes se sospecha que secretamente eran agentes de inteligencia.
Y las acusaciones de espionaje no se quedan en Europa. De hecho, el pasado día 24 de marzo, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Glenn Van Jerk, dijo que Rusia tiene más espías en México que en cualquier otro país del mundo. La embajada rusa rechazó estas acusaciones y señaló que los dichos del general no tienen fundamento. Además, acusaron a Estados Unidos de echar mano de, aseguraron, las noticias falsas para aislar a Rusia. Y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no cuenta con información de espías rusos en territorio mexicano. México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sostuvo una llamada con líderes de los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Y durante la llamada, Biden dijo que es responsabilidad de los países de Occidente comprobar que Rusia realmente reduzca su actividad militar en ciudades de Ucrania. Por su parte, el gobierno de Reino Unido expresó su escepticismo a que Rusia esté comprometida a terminar el conflicto a través de conversaciones. En otro tema, ¿alguna vez vieron este meme? En unos minutos más, en unos segundos más, está ahí ya en pantalla. ¿Alguna vez han visto este meme? Pues bueno, comentarles que es el protagonista, es un gato ucraniano que se llama Stefan. Es influencer y cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram. Stefan tuvo que huir de casa con su dueña debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Un bombardeo cayó cerca de su hogar en Kharkov. Gracias al apoyo de una asociación mundial de influencers, este gato y ella pudieron llegar en tren hasta la frontera con Polonia y después encontraron asilo en Francia. Así es, el gato Stefan también ha usado la cuenta para recaudar fondos y donarlos a organizaciones que se dedican a ayudar a animales en Ucrania. Yo lo veo que tiene muchísimo estilo este gato. Aquí un resumen de lo más destacado en el ámbito internacional en un minuto. Vean este video que circula en redes sociales donde supuestamente soldados ucranianos torturan a tropas rusas. Tanto el gobierno de Rusia como el de Ucrania investigan si estas imágenes son reales y si pertenecen a este conflicto. Estas son las últimas 24 horas de información internacional contadas en 60 segundos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la polémica ley popularmente conocida como No Digas Gay, Don't Say Gay, que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta tercer grado. Luego de darle una bofetada a Chris Rock por hacer un chiste a expensas de su esposa durante el Oscar, Will Smith se vio obligado a ofrecerle una disculpa al comediante. La academia podría sancionarlo. A medida que avanzan las negociaciones, el Kremlin dice que reducirá los ataques en el norte de Ucrania. Rusia también dijo que podría producirse una reunión entre Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelensky una vez que esté listo un proyecto de acuerdo de paz. Y ahora vamos con Ivette Solórzano, quien nos tiene un adelanto de la información. Escuchen esto, una píldora anticonceptiva, pero para hombres. Les cuento todo al regresar del corte. Muy interesante. Con esto y más volvemos aquí a NMás Media. Luego de la bofetada que propinó al comediante Chris Rock en plena gala de los premios Oscar, el actor Will Smith podría enfrentar severas consecuencias. Así es, algunas de estas podrían ser que devuelva incluso su premio Oscar a mejor actor, además de expulsarlo de las premiaciones de la academia. Castigos similares se ejecutaron en un pasado en los casos de Bill Cosby y Harvey Weinstein, ambos sentenciados por abuso sexual. Y bueno, la Junta de la Academia se reunirá este miércoles 30 de marzo para determinar qué medidas se van a tomar sobre el caso de Will Smith. La novedad en el sector farmacéutico está presente esta semana con una píldora anticonceptiva,
pero para hombres. Así es, como lo escuchan bien, para hombres. Y nuestra compañera Ivette Solórzano, quien es reportera de NMás Media, nos tiene la información completa. Exactamente, una píldora anticonceptiva masculina probada en ratones demostró tener una efectividad del 99% sin efectos secundarios, ya que no actúa a nivel hormonal como si lo hace la femenina. La investigación preliminar de este fármaco, que se desarrolla en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, fue presentada en la reunión del American Chemical Society que se llevó a cabo en Nueva York. Lo que sigue ahora es que sea probada en seres humanos, lo cual pasará hasta finales de año. ¿Pero qué significa que no actúe a nivel hormonal? Pues que no hay riesgos de aumento de peso, de depresión o de incrementar los niveles del colesterol, que son efectos secundarios que suelen padecer las mujeres que las toman. Pero no solo estos efectos, nuestros compañeros de Bien y de Buenas, Paola Becerra y Jesús Baena, platicaron con Dian Pérez, periodista especialista en salud. Tienen muchísimos efectos secundarios que van desde muy leves, como es un dolor de cabeza, mareos, náuseas, malestar general, retención de líquidos, en fin, hasta el riesgo de tener cáncer de mama. De hecho, un estudio que se realizó en la Universidad de Copenhague revela que hasta 38% aumenta el riesgo de tener cáncer de mama en las mujeres que han usado anticonceptivos por más de 10 años. Como lo escuchamos, hasta cáncer de mama, como son los efectos secundarios. Por eso esta noticia es un hito en la oferta de métodos anticonceptivos para hombres, que hasta el momento solo existen el condón y la vasectomía, que es una cirugía reversible, que recordemos es muy costosa y no siempre exitosa. Algo que preocupaba de esta píldora era que lograra el efecto de inhibir el embarazo, pero sin ser reversible. Y este fármaco, que aún no tiene nombre, permite a los hombres volver a ser fértiles entre 4 a 6 semanas después de interrumpir la toma. Alex, Eli, ¿qué les parece? Alex, wow. ¿Lo pensarías? A mí se me hace muy, muy buen método anticonceptivo, porque incluso platicando, o sea, con amigos y todo, ellos me dicen, ay, si existieran pastillas anticonceptivas para hombres, sí me las tomaría yo. Pues bueno, amigo, ya llegó ese momento. Llegó el momento. Oigan, y más todavía sin los efectos secundarios, claro, hormonales que viven las mujeres. Entonces es una muy buena noticia y el desarrollo para finales de este año pues también lo complementa. De verdad, las opciones están ya ahí sobre la mesa y también recordemos que los hombres somos responsables de nuestra, exacto, sexualidad y también de lo que hacemos y con quién procreamos, ¿no? Y claro, o sea, también lo suman en el tema del control natal, pero bueno, pocas innovaciones médicas tuvieron un impacto tan masivo y social que la píldora anticonceptiva, la cual se considera un símbolo de la revolución sexual, que supongo esta también lo será, que solo 5 años después de su lanzamiento en Estados Unidos en 1960, unas 6.5 millones de estadounidenses lo usaban. Y hoy, más de 100 millones de mujeres en todo el mundo eligen esta forma de protección contra el embarazo, según datos de la Universidad de Harvard. Y es que México, según la Organización Panamericana de la Salud, es uno de los países más rezagados en cuanto al control natal, por lo que esta píldora pues puede ser una gran alternativa y también faltará ver pues qué dicen los hombres y cómo la reciben. Porque, oye, imagínate, nos los están poniendo en bandeja de plata, una píldora, exacto, que no tiene efectos secundarios, digamos, muy notables, por, claro, supuesto, sí podría pues ser adquirida y ojalá que una vez que esté en el mercado, por supuesto, sí tenga una buena aceptación. Pero el control, sí, natal es un tema muy, muy importante que puede traer muchos beneficios a la sociedad. Y es un tema de dos, hay que decirlo, no solamente, exacto, de la mujer. Entonces creo que esta noticia pues suma este 50-50 que debe de haber. Y aún está en estudios esta píldora, Ivette, era al inicio de tu nota decía, sí, que era 99% eficaz y que se había hecho un estudio con ratones. Aún está en estudios, que es como la segunda fase de todo este proyecto, pero a finales de 2022, que es el cuarto trimestre del año, pues se va a hacer por primera vez la prueba en hombres, que esto ya significaría que para el 2023 podemos estar esperando una píldora anticonceptiva para hombres. Pues sí, ojalá que se tengan buenas noticias en este sentido, pero todavía queda ese tema, el de la aceptación. Ojalá que sea bien aceptada por la comunidad, por los hombres, para que, por supuesto, se tengan resultados en este sentido. Oye, claro, Ivette, a propósito, ya que estás aquí con nosotros y tocando estos temas, ¿tú comprarías un NFT, un archivo digital que muestre un útero? No lo sé. Yo no sé si compraría de entrada un non-fungible token, pero veamos. Bueno, te platico. Esta es la iniciativa de la Academia de Relaciones y Sexo de Singapur y el artista local Moco.
Así es, básicamente la colección representa al útero como la puerta de entrada al universo que permite la creación. En las ilustraciones, la flor simboliza la vida y el trabajo del amor, además también de mostrar al útero como el terreno más fértil donde florece la vida. Estos NFTs están disponibles en la plataforma OpenSea. Su precio mínimo es de 0.075 Ether, que son $259, es decir, unos 5,000 pesos mexicanos. Vamos con más, y esto le va a interesar a muchos fanáticos, estoy muy seguro. La ciudad de Nueva York, por supuesto, en los Estados Unidos, ahí un grupo de seguidores de Star Wars crearon una exposición para los fans de esta saga de ciencia ficción, que son muchísimos. Así es, cuenta también con más de 600 artículos coleccionables, entre los que hay figuras de tamaño real, también fotografías, carteles, disfraces y esculturas. La muestra estará disponible hasta el mes de junio. ¡Qué maravilla que los fanáticos de Star Wars son los mismos que están creando esta exposición! Y incluso tiene el nombre de ellos, The Fans Strike Back. O sea, están de vuelta con este hit y muchos van a estar ahí para ver esta exposición. Son millones en el planeta. Una gran saga. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.